Hola, Internet. Hay veces que tenemos que salir de la comodidad de los clics y los likes para hacer que las cosas sucedan. A ver, tú, la chaparrita, de lentes. Gracias, señor presidente. Usted que venía de defender movimientos legítimos y sabe lo que es la lucha social, ¿por qué ignora el movimiento de las mujeres que todos los días somos violentadas y asesinadas? ¿Por qué siguen apostando al petróleo cuando el mundo transita energías limpias y baratas? ¿Por qué dejó de invertir en salud si estamos en medio de una pandemia? Sería todo. Gracias. La única forma de construir un mejor futuro para México es con las y los ciudadanos. Y esta elección podemos comenzar a actuar.